Tener la visión. Porque vienes de un mundo convencional en donde estás con cierta comodidad, porque tenemos ciertos clientes y nos están comprando. Llega la pandemia y eso nos mete en un problema, ¿no? Como le pasó a todo el mundo. Pero tener la visión de decir, ok, tenemos que empezar a movernos al mundo digital, tenemos que entrar a esta conferencia, tenemos que entrar a este entrenamiento, porque el mundo se está moviendo para allá. Esto se llama visión, ¿no? Entender lo que está pasando con el mundo e incluso adelantarse a lo que está pasando con el mundo. Entonces, eso fue algo muy bueno, ¿no? Tener la visión y luego llegar y transmitirle y venderle la visión al equipo, ¿no? Porque como tienes un socio, por ejemplo, tienes un equipo de colaboradores, sea pequeño, sea grande, que a veces cometemos el error de pensar esto, Héctor, y te lo quiero transmitir, Cometemos el error de pensar, tengo un equipo pequeño, pero fíjate lo que dice Jeff Bezos, dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, dice que si tu equipo no eres capaz de alimentarlo con una o dos pizzas, tu equipo es demasiado grande. Pues cometemos el error a veces de pensar que somos muchísima gente. Y en ese proceso de contratar mucha gente, créeme que muchas veces cuando no lo estamos haciendo bien, baja la productividad y demás. ¿A qué voy? El equipo podría parecer pequeño, pero si es un equipo comprometido, con ganas, con deseo, es un equipo muy poderoso. Los equipos de Amazon son de equipos pequeños, son pequeños equipos que se pueden alimentar con una pizza o dos máximo. Si tu equipo es así, es fabuloso, ¿no? Entonces, número uno, la visión y venderle esa visión a tu equipo. Lo segundo que detecté es el hecho de entrenarse, el entrenamiento, ¿no? El estarte entrenando, dices, fui a una conferencia y luego compré un entrenamiento y luego compré otro curso y luego me entrené de esta manera. La gente que sabe de educación financiera frecuentemente está diciendo, no hay inversión libre de riesgos, todas tienen su riesgo por minúsculo que sea. Yo sí creo que hay una inversión, o sea, voy a romper ese dicho, ¿no? Yo sí creo que hay una inversión libre de riesgo y eres tú mismo, porque cuando tú te educas, por mal que te vaya, aunque no acabes el entrenamiento, con que veas un video ya eres mejor que ayer. Ya aprendiste algo que ayer no sabías. Entonces, invertir en uno mismo es una inversión para mí libre de riesgo. Siempre va a resultar en algo positivo. Entonces, no dejemos de invertir. Tercero que veo es algo a lo que yo le llamo la educación. La educación, ¿qué es la educación? Es el educarte mientras tomas acción. Esa es la educación. Y es para mí donde está la clave. Porque te puedo asegurar que tú llevas un año, no nada más entrenándote, llevas un año entrenándote y ejecutando. Y ahí se encuentra la clave. Ahí se encuentra la clave. ¿De qué te sirve entrenarte y entrenarte y entrenarte? Porque nunca nos sentimos listos. Y después, fíjate algo que yo he notado que sucede. Digo, no tengo toda la experiencia del mundo, pero he notado esto, ¿no? Uno no quiere tener... He escuchado comentarios del tipo, es que yo todavía no estoy listo para ser padre, ¿no? Y voy a tomar cursos y entrenamientos. Y luego cuando tienes a tu hijo tiene una personalidad y una forma... Claro que el curso te ayuda, ¿no? Y el entrenamiento te ayuda, no digo que no. Pero en la acción es donde verdaderamente está el resultado y donde verdaderamente se aprende. Porque una cosa es el libro, otra cosa es la práctica. Y es algo que nos gusta mucho a nosotros, educar al mercado, pero acompañarlo en esa implementación. Promovemos mucho la acción. Porque eso nos lleva al cuarto punto, el que quiero hablar y terminar con esto. ¿Qué es lo que veo en ti? Hay algo a lo que últimamente le he estado llamando y que va a ser nuestra bandera insignia a partir de ahorita, de hecho está quedando documentado, algo a lo que le llamamos la transformación. Fíjate, acción con X, La transformación, como el X que está acá atrás. Porque la transformación viene de... Fíjate esto, ¿qué significa? Esto me encanta, este concepto. Primero, veamos a la raíz, transformación, ¿no? Fíjate eso, transformación. ¿Qué es la transformación? Hacer un cambio, una evolución. Pero, ¿de qué se compone la palabra transformación? Vayamos a la segunda parte, formación. Transformación, formación, formarte. Pero inventamos un nuevo término acá en la familia X, que es la transformación. Formación, fórmate y toma acción. Ahí llega la transformación. Eso es un concepto muy bonito, muy padre, que estamos ahora mismo implementando y buscando y que vamos a hacer un ruido muy fuerte en las redes sociales. Pero es eso, transformación. Cierro así, transformarte, que es formarte, transformarte, formación. Transformación viene de formarte y tomar acción.